Hola, hola. Hola, hola, hola. Buenas noches. Empezamos hoy. Empezamos en un par de minutos. Hola familia, buenas noches. Por favor, pon en tus comentarios si me escuchas bien, si me puedes ver bien, por favor. Y empezamos. Buenas noches o buenas tardes a todos. Por favor, escríbeme si me escuchas bien, si me puedes ver bien. Hola, Kiamil, buenas tardes, bienvenida. Por favor, escribidme si me escucháis bien. Hola, Mabel, y si me ves bien. Gracias. Hola, hola, bienvenidos a todos. Buenas noches. En un minuto empezamos. Por favor, escríbeme. Buenas noches, Ceci. Si me escuchas bien, si me ves bien. Gracias, bienvenidos. Les saluda Gil San López, psicólogo transpersonal, terapeuta de duelo, psicotraumatólogo de origen colombiano. Este es un servicio de ayuda en momentos difíciles, un momento de ayuda de atención en trauma, en duelo. Cuando nos persigue la DEA, la depresión, el estrés y la ansiedad, y hemos venido transmitiendo desde hace más de 2 meses. Hemos terminado recientemente un ciclo de counseling para el duelo y ahora estamos trabajando este nuevo ciclo de sanación neuroemocional en tiempos de COVID-19. Hoy empezamos con la segunda sesión, los tres demonios de la felicidad, los tres demonios del pensamiento. ¿Qué es lo primero que viene a tu cabeza cuando escuchas la palabra demonios? Pues algo adverso, algo que está en contra de mi felicidad, los tres demonios o los tres saboteadores de la felicidad. Entonces, yo quiero empezar con un chiste muy bueno. El que anuncia la pelea por el título mundial en box, te hace falta ver más box. Y pues era el locutor suplente que tenía un problema de adicción y decía: en esta esquina, por el campeonato mundial de peso completo, el demonio rojo. La gente aplaudía: oh, el campeón. Y en esta otra, el retador, el demonio rojo. La gente aplaudía. No se entiende, es que está repitiendo otra vez: en esta esquina, el campeón, el demonio rojo. Y en esta otra, el demonio rojo. Y la gente estaba ya muy enfadada, ¿no? Y él tuvo que recurrir a los emoticons. Entonces dijo: un momento, en esta esquina, el demonio rojo. Y en esta otra, el demonio rojo. Bien, espero que te hayas reído porque vamos a hablar de los tres demonios. Aquellas cosas que sabotean tu proyecto de felicidad. Muy bien. Cuando nosotros nacimos, no vino un ángel del cielo con un contrato firmado por Dios que dijera que tú nunca ibas a sufrir. Ese contrato no existe. Y en ese camino, en el que no hay crecimiento sin sufrimiento, en el que buscamos ser felices, podemos acertar y podemos no acertar. Decíamos en la antigüedad que todos los caminos conducían a Roma. Hoy sabemos a la saciedad, después de tres divorcios, que no todos los caminos conducen a la felicidad. Tristemente, hemos recorrido caminos nunca andados. Y en esto puede ser que acertemos o puede ser que no acertemos. En esta experiencia contingente, porque el ser humano es un ser contingente, puede ser que acertemos, puede ser que no acertemos. Puede ser que encontremos un sentido amplio de la vida o puede ser que no.
Puede ser que encontremos el amor de nuestra vida y puede ser que no lo encontremos, ¿sí? En este camino donde impera la contingencia, donde es posible que se dé, es posible que no, es importante entonces aumentar las posibilidades para ser feliz. Y esas posibilidades se incrementan cuando identificamos contra quién estamos peleando. ¿Cuáles son los enemigos de ese proyecto de la felicidad? Y el enemigo, pues ya sabemos que no está afuera, no es la suegra que te tocó, el suegro que te tocó, ese jefe que tienes allí en la secretaría, no es tu pareja. El enemigo está adentro. Como decía la película Sleeping with the Enemy, estamos durmiendo con el enemigo y el gran saboteador de nuestra felicidad está acá adentro. Si tú identificas contra qué estás peleando, pues podrás ganar la batalla, porque enemigo conocido, enemigo vencido. Tú ya sabes contra quién estás peleando, cuáles son aquellas cosas que te están impidiendo ser feliz. Pues hemos ido a muchas charlas de superación, a muchos retiros, hemos expandido nuestra conciencia, hemos ido con el chamán, qué maravilla, hemos ido la ayahuasca, al yagé, al sapito, hemos practicado hatha, kundalini yoga, y qué maravilla. Y tenemos más información. Pero se nos olvida que tenemos un cuerpo, que tenemos una base neuronal que ha venido modelando un poco nuestra vida. Quisiera saber hoy, familia, cuáles son los tres enemigos, los tres demonios, el del mo demonio rojo, los tres demonios de la felicidad. ¿Cómo aumentar las posibilidades para ser felices en este mundo? ¿De qué felicidad estoy hablando? Del dinero, del reconocimiento, de los placeres. Yo estoy hablando de la inteligencia. Estoy hablando de la capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse a este mundo. Hay muchos tipos de inteligencia, por favor, toma nota de esto. Está esta teoría maravillosa de Goldman de las inteligencias múltiples. Y hoy en día, pues hay más y más inteligencias: inteligencia espiritual, la inteligencia ecológica y las que faltan. Pero hay dos inteligencias indispensables para la vida, es decir, indispensables para la felicidad. No únicamente el inteligente es el que tiene capacidades cerebrales para la lógica y la matemática, para la comunicación, para la lingüística, para los sinestésicos, los grandes deportistas, para lo creativo, para lo geográfico y espacial. Para lo auditivo, para lo musical, existen dos inteligencias que tristemente no se enseñan o no se ejercitan o no se potencian mucho, que son la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. A esto que en antiguas tradiciones espirituales ya se les tenía nombre, la inteligencia intrapersonal. Se le conocía antes como templanza, el conocimiento de mí mismo, de mí misma, el gobierno de mí mismo, de mí misma. Y la justicia, la inteligencia interpersonal, no hacerle a los demás lo que no me gusta que me hagan a mí, ser y hacer a los demás como me gusta que me hagan a mí. A esa inteligencia intrapersonal y a esa inteligencia interpersonal se les conoce como inteligencia emocional. A ese agregado se le llama inteligencia emocional. De esta inteligencia es de esta capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse a este mundo, a las circunstancias de manera funcional, de manera sana, no de manera disfuncional o desadaptativa, es que corresponde nuestra felicidad. Vamos a aumentar entonces las posibilidades para que seamos más felices, es decir, para adaptarnos mejor a este mundo. Y tiene que ver entonces básicamente con la inteligencia intrapersonal, una experiencia de autoconocimiento, una experiencia de autoaceptación y de autovaloración. Vamos a centrarnos entonces en esta experiencia de autoconocimiento. Decíamos en la sesión pasada, en la que fui invitado por un grupo de Doterra aquí en Colima,
Y la siguiente, el siguiente miércoles también nos conectaremos por vía Zoom. Usted encontrará aquí en mi plataforma, en Facebook, el link y el ID para que pueda entrar a esa videoconferencia. Hoy seguimos aquí a las 7. Nos hemos mudado para que más personas, sobre todo mamás, puedan participar de esta experiencia. Ya no seguirá siendo a las 8:30 p.m., sino a las 7 p.m. El siguiente miércoles vía Zoom y los demás miércoles por aquí. Vamos a centrarnos, decíamos aquella vez, que tenemos un cuerpo y centrémonos en ello. Que tenemos un cuerpo, tenemos un cerebro y el cerebro humano, como ese órgano maravilloso que es, produce algo increíble que se llama la mente. Y la mente es un intangible. La mente, la conciencia, la memoria, la atención, el entendimiento, esa mente depende gran parte de la salud de nuestro cerebro. Entonces, ¿cuáles son los tres demonios contra quienes estamos peleando, a quienes tenemos que vencer y que nos impiden ser felices? Tienen que ver con esta base neuronal. Y se los voy a anunciar, vamos a ir trabajando uno por uno. ¿Dónde se gestan estos demonios de la felicidad? Son como esos gigantes, esos enanos que van creciendo, ¿sí? Que van creciendo y se nos crece el enano. Y todo empezó en la primera infancia. El primer demonio son las carencias relacionales. Toma nota, por favor. El primer demonio de la felicidad son las carencias relacionales. El segundo demonio de la felicidad son las experiencias adversas de la infancia. Y el tercer demonio de la felicidad son los incidentes críticos de la infancia y de la vida. ¿Alguna vez en esos momentos de metaconciencia en los que hablas contigo mismo en esos momentos de introspección, alguna vez te has preguntado, es que hubo un evento que cambió mi vida, hubo un evento que me marcó para siempre, tal vez he vivido algo que aún no he superado del todo, o estoy viviendo algo que no puedo superar? Algunos eventos en nuestra vida han sido como un parteaguas, y cuando hilamos más fino con nuestra historia personal, en algún momento de nuestra vida identificamos, tal vez en algún retiro de mindfulness, identificamos que hay eventos que si no hubieran ocurrido, a lo mejor seríamos hoy otro tipo de personas con otros afrontamientos, con otros recursos y con otras decisiones, con otras elecciones. Eso que vivimos en la infancia es lo que teníamos que afrontar. Lo que nos sucede, pues siempre es lo mejor y es lo que tenía que ocurrir. No elegimos a nuestros padres, no elegimos dónde nacer, dónde crecer, no elegimos el país ni el momento histórico, no elegimos este cuerpo. Y muchas cosas de las que nos suceden durante la infancia tampoco las elegimos. Nuestro organismo se ha venido exponiendo desde el nacimiento a experiencias tremendamente positivas y maravillosas. Por eso estamos vivos, por eso funcionamos un poco. Pero también nos hemos expuesto a experiencias que nos han marcado en negativo. Esas experiencias que nos han marcado en negativo son los tres demonios de la felicidad. Por favor, toma nota de ello. Y voy a entrar a explicar cada uno, y lo voy a hacer con amor y con respeto. Para que usted tenga más información, más conocimiento, para que se dé cuenta si está tomando el camino correcto con su vida. A veces queremos dar un gran salto, un salto cualitativo con nuestra vida, de expansión de la conciencia, de expansión del horizonte de nuestra vida hacia la espiritualidad, pero nos olvidamos de cómo está nuestro pobre cerebrito. ¿Sí? ¿Cómo está? Y a veces estamos tan inmersos en asuntos muy espirituales, positivos, maravillosos, buenos, bondadosos, con mucha paz, pero caray,
nunca he podido vencer mi mal carácter. Y yo hago cosas muy buenas y estoy en la pastoral y doy la palabra. Tengo un movimiento de ayuda, de atención, de servicio. Yo me encargo por el desarrollo humano de muchas personas, de grupos marginales. Soy un activista, pero la verdad es que en mi casa no me soportan. ¿De qué? Muy bien, ¿sí? Y yo hago cosas muy buenas también y me he acercado mucho más a Dios y he encontrado más luz en mi conciencia, pero no he podido con mi ansiedad, no he podido con este estrés. Sigo luchando contra mi depresión. Qué bueno que en la vida hemos llenado nuestra historia personal de logros, ¿sí? Qué maravilla, ¿no? Pero es que y tengo reconocimientos, tengo un buen trabajo, tengo títulos en mi pared, ¿sí? Ya no caben los títulos, tengo reconocimiento social, pero mi esposa no es feliz y mis hijos son emos y darketos. Muy bien. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Pues que tenemos que ir a nuestra base neuronal. ¿Cuál es el estado de nuestro cerebro? ¿Sí? Hay cosas que tienen que sanar de raíz y son cosas que solamente pueden sanarse mediante psicoterapia, por ejemplo. Identifiquemos el primer demonio del desarrollo, el primer demonio de la felicidad, las carencias relacionales. Toma nota. Las carencias relacionales son sencillamente las carencias emocionales más importantes. Carencias emocionales que hemos venido arrastrando durante todo nuestro desarrollo hasta la vida adulta. Y se nos sigue notando ahora que somos papás, que somos mamás, que somos profesionistas, ahora que hemos dado nombre a países, ahora que tenemos maestría, doctorado, postdoctorado, ahora que soy el director del Departamento Estatal de Trapeadores y Escobas del Estado de Colima. Pero sigo, se me sigue viendo el cobre, se me sigue viendo el cobre, ¿no? ¿Sí? Debajo de este baño de oro, pues hay solamente cobre, ¿eh? Y se nos peló el oro y solamente se nos ve el cobre. La gente que está más cerca de nosotros, mi vecino, mi pareja, mis mejores amigos, los que están en el escritorio de al lado de mi trabajo, son los que nos ven el cobre, son los que nos ven las patas, como. En este mundo vamos como ese pavo real que muestra el plumaje y la gente queda encantada con nuestros logros y nuestros títulos y mira el carro que tenemos y cómo vestimos y mira el cuerpo fitness que tienes, ¿no? Y la gente se queda con ese plumaje, pero ¿quién ha reparado alguna vez en las patas del pavo real? Pues nadie. Y cuando se nos ven las patas, nos damos cuenta que hace parte de los tres demonios. El primero, entonces, las carencias emocionales que hemos venido arrastrando durante toda nuestra vida. Y esas carencias emocionales, ¿dónde crees, familia, que se notan más? Se notan más cuando nosotros asistimos al mercado sentimental. Cuando vamos a la vida adulta, a la hora de escoger, de hacer una buena compra, una buena adquisición en el mercado sentimental, porque hay ofertas, hay rebajas. Hay gangas, hay personas que están en barata. O yo estoy en barata, imagínate. Podemos ir al mercado sentimental para escoger pareja. Yo puedo ir con herramientas, puedo ir con recursos neuronales o puedo ir muy vulnerable. ¿Cuándo voy vulnerable? Cuando ni siquiera he identificado las carencias emocionales que he arrastrado toda mi vida. Y esas carencias emocionales están referidas principalmente a las figuras de vinculación, a las tuyas, a las mías, papá y mamá. Las necesidades emocionales que papá y mamá deben cubrir en tu desarrollo, en nuestro desarrollo. Las que cumplieron, las que cubrieron y las que no. Llegamos a la vida adulta dándonos cuenta que algunas necesidades no se cubrieron durante nuestro desarrollo.
Esas necesidades no cubiertas se convierten en carencias relacionales, cosas que papá y mamá no cubrieron. Te voy a hacer una pregunta y por favor escribe allí tu respuesta. Te voy a hacer tres preguntas. Y me vas a contestar con la primera palabra que venga a tu mente. No me la cambies, no la maquilles. Lo primero que venga a tu mente, y si quisieras escribirla allí en comentarios, puedes hacerlo. O si no, escríbela allí en tu libreta. La pregunta es la siguiente. Es una frase, completa esta frase con una sola palabra. Mi mamá en la infancia conmigo fue. Completa la frase. Segunda frase. Mi papá en la infancia conmigo fue. La primera palabra que venga a tu mente. Tercera frase. Mi infancia dentro de mi casa fue, puede ser una frase corta, una palabra. ¿Qué descubriste? ¿De qué te diste cuenta? Algunas carencias, algunas necesidades no se cubrieron. Mi padre fue un buen hombre, pacifista, ecuánime, recto, tal vez un poco estoico, buena persona. Siempre estuvo en casa porque estaba jubilado. Pero aunque estaba en casa, era una persona ausente. ¿Cuántas veces jugó mi padre conmigo en el suelo? Ni una sola vez. Eso es una carencia. ¿Cuántas veces me dijo mi padre a mí con estas palabras, te amo? Ni una sola vez. Y mi papá ya está en el cielo. ¿Cuántas veces se me dijo a mí feliz cumpleaños en mi casa? Ni una sola vez. Y depende de qué, en qué rancho fuimos criados, allí en Colombia fuimos educados, y esas cosas constituyen carencias. El ser humano nace a este mundo vulnerable y nace a este mundo para desarrollar apegos, porque ese apego, esa vinculación con papá y mamá es la que me va a garantizar mi sobrevivencia. Y yo nazco a este mundo siendo muy bonito, muy bonita, muy sonriente, para caerle muy bien a papá y a mamá, para que ellos me protejan y me llenen de todo su amor. Y venimos a este mundo para experimentar en la infancia afecto, amor. ¿Tú lo recibiste? ¿En qué grado? Venimos a este mundo para experimentar protección. ¿Tú lo recibiste? ¿En qué grado? Porque estas cosas no te las puedes dar a ti mismas, a ti mismo, a ti misma. Alguien tiene que dártelo, papá y mamá. Venimos a este mundo para que nos den seguridad. Venimos a este mundo para que nos den reconocimiento. ¿Te pasó? Venimos a este mundo para sentirnos acompañados. Venimos a este mundo para sentirnos valiosos, valiosas. Para que validen, le den valor a todo eso que soy, a lo que hago, a lo que siento, a lo que pienso. Lo contrario a la validación se le llama desautorización. De eso hablé hace un tiempo, ¿recuerdan? Vinimos a este mundo para experimentar reciprocidad. ¡Ah! A ti también, a mí también. Oh, qué bonito. Vinimos a este mundo para sentirnos bellos, bonitos, bonitas, hermosos. Venimos a este mundo para sentirnos escuchados, para sentirnos guiados, incluidos, que pertenecemos. De estas cosas, ¿cuáles no recibiste o cuáles recibiste en menor grado? Esas cosas que no recibiste o recibiste en menor grado se le llaman carencias. Y si esas carencias son cosas que eran tarea de papá y mamá, son carencias relacionales. De todas las que mencioné, ¿cuál vibró más en ti? ¿Cuál resonó más en ti? Esa carencia es la que vas arrastrando durante toda tu vida. Puede ser la necesidad de reconocimiento. Y muy seguramente voy a ir gestionando en mi cerebro un perfil de personalidad narcisista o histriónica.
que vive del aplauso, que vive del reconocimiento, que vive del logro. Y cuando no me elogian, yo recurro al autoelogio. Si alguno de ustedes recuerda al futbolista Hugo Sánchez, gran futbolista mexicano, tal vez el mejor, pues él sintió que nunca lo reconocieron como debía y ahora cada vez que sale en la televisión pues siempre habla de sí mismo y es aburrido escuchar cómo habla de sí mismo y siempre se está elogiando. Es bueno que él vaya a terapia. Necesidad de reconocimiento. Necesidad de afecto. Necesidad de protección, de seguridad, de sentirme hermoso, hermosa, necesidad de sentirme valioso, valiosa, necesidad de sentirme acompañado, protegido. Es que yo me convertí en un hombre tremendamente celoso y soy celoso, patológico y no sé por qué, pues tú tienes miedo al abandono. ¿Por qué? Porque viviste desprotección, porque muy seguramente tu mamá se fue para Estados Unidos y te crió una abuelita y tu papá los abandonó. Tienes miedo al abandono y vas a arrastrar esa carencia emocional durante toda tu vida. ¿Y qué crees, familia? Que nuestro cerebro va al mercado sentimental con una lupa. Está buscando en qué local, en qué almacén dan gratis y harto de esa cosa que yo necesito. Entonces, si yo veo por allí una playera que camina encima de dos palos de escobas y esa persona que va allí, al parecer, le indica a mi cerebro que sí va a cubrir esa carencia de la que yo vengo arrastrando, tu cerebro reacciona de la manera que sabe. Y es que dice, pues como decimos en México, de aquí soy. ¿Okay? Por eso aparece esa frase de que el amor es ciego. Mi hija, no te das cuenta que no te conviene, pero mamá, estoy enamorada de él. ¿Sí? Yo sé que no tiene dinero, yo sé que no ha estudiado, yo sé que los amigos todos son bebedores, yo lo sé, pero lo amo. Pues aunque mi cerebro sabe que no me conviene esa persona, mi cerebro límbico está diciendo, pues esta persona que me dice constantemente que soy tan bonita, tan preciosa a sus ojos y que le lleno su retina, pues mi cerebro se ya se enamoró porque cubrí en mí esa carencia, es decir, la necesidad de sentirme hermosa. O esa persona que siempre me escuchó, que empezó siendo mi mejor amigo, ese mejor amigo siempre es este piloto que está ahí, esperando que esté vulnerable, ¿no? Sí, bien. Y él empezó escuchándome y es más, ni siquiera me gustaba, pero ahora me enamoré y no sé por qué me enamoré, pues yo sí sé por qué te enamoraste, porque esa persona cubrió en ti la mayor carencia relacional que venías arrastrando toda tu vida. Vamos a ir entonces al mercado sentimental arrastrando muchas carencias, sobre todo una, la más poderosa. Si en ese mercado sentimental te topas con alguien que cubra esa carencia o diga cubrirla o aparente cubrirla, porque luego nos dan gato por liebre, pues entonces nuestro cerebro se va a enamorar y no te va a preguntar a ti. Si tú vas al mercado sentimental con tantas carencias relacionales, pues vas a ir muy vulnerable y vas a llegar al mercado sentimental como estando en esa pradera africana, donde allá en el zacate está el león, los lobos, las hienas, los perros salvajes, los jabalíes. Y tú vas allí como un venadito, como un cervatillo, y pregunto, ¿saldrá vivo el cervatillo? Vas al mercado sentimental, a la pradera africana, sin herramientas, vulnerable, y te van a devorar, te van a devorar. Van a romper nuestro corazón, ¿okay? ¿Qué pasa si yo voy al mercado sentimental no como cervatillo, no como venadito, sino como elefanta? Pues aunque esté el tigre, aunque esté el león, los lobos, los jabalíes, las hienas, ninguno se mide con una elefanta. Voy con más recursos neuronales, he ido a terapia, he sanado mis carencias emocionales, me he reconciliado con mi historia personal. He aprobado este curso de inteligencia intrapersonal y ya no necesito buscar a alguien para que venga a mi vida y me haga sentir valiosa, porque yo ya me siento valiosa.
Entonces, yo no llego al mercado sentimental en barata, en oferta, a ver quién me hace el favor. Yo voy allí a escoger algo que tenga un plus para mí. No vengo a cuadrar caja. No vengo a que me den las sumas iguales. No vengo a cubrir mi déficit. Yo vengo por el superávit. Vengo por un plus, por algo que incremente mi vida, que aumente, no que sane mis carencias. La única manera de ir al mercado sentimental como elefanta, la elefanta, pues ya sabemos que es la hembra alfa. En las manadas de elefantes solamente hay hembras y hay crías hembras y machos, pero no hay adultos. Y ahí se hace lo que la hembra dice. Podemos ir al mercado sentimental de manera robusta, habiendo sanado todas nuestras carencias, o si no, seremos, y eso aplica para caballeros y para damas, seremos como ese relato de la Bella Durmiente. Estoy durmiendo allí, esperando que venga alguien y me bese y me done su proyecto de vida, porque yo no tengo un proyecto de vida. Yo solamente estoy buscando a alguien que me haga feliz, porque yo no sé cómo ser feliz. Primer demonio del pensamiento, mis carencias relacionales. Venga alguien, me bese y me done su proyecto de vida y me haga feliz, porque yo solito, porque yo solita no puedo. Bien. Para que no vayas al mercado sentimental como Cervatillo, para que vayas al mercado sentimental con recursos, tenemos que sanar ese primer demonio del pensamiento, de la felicidad, que son las carencias relacionales, es decir, carencias emocionales referidas a la figura de papá y mamá, que hemos venido arrastrando durante toda nuestra vida y se siguen notando, se nos sigue notando el cobre en nuestra época adulta. Necesidad de sentirme valorado. Necesidad de sentirme incluido. Si eso no se ha cubierto, si esa herida no ha sanado en ti, todo el tiempo estaré pensando que mis amigos y mis parientes me excluyen. Y si alguien me deja en visto en WhatsApp, yo haré un drama y yo la pasaré muy mal porque me recuerdan que he sido una persona tremendamente excluida. Si yo voy por mi vida adulta sin sanar mi carencia relacional, pues llegaré muy vulnerable al mercado sentimental. ¿Qué tan vulnerable has llegado tú al mercado sentimental? ¿Cómo está tu autoestima? ¿Qué es aquello que dices acerca de ti mismo, de ti misma? La respuesta es, mira con quién estás viviendo. Mira quién es tu pareja ahora. Esa persona está diciendo, está indicando cuál es tu nivel de inteligencia intrapersonal. ¿Qué tanto te conoces, te aceptas y te das valor? Porque yo simplemente fui en barata y busqué mi peor es nada. Lo hizo mi cerebro sin preguntarme, porque solamente estaba cubriendo en mí una carencia relacional. Antes de ir al mercado sentimental, entonces tenemos que identificar cuál es nuestra mayor carencia, primer demonio del desarrollo, las carencias relacionales. ¿Cuál es la mayor carencia que he venido arrastrando durante toda mi vida? Y eso tiene que ver con las tres respuestas que diste a esas tres frases que enuncié hace rato. ¿Cómo se sana eso? Primero, identificar cuál es. Y después, reconciliarme con mi historia personal. Y a veces se requiere ir a terapia. No, no todo es autoayuda. No todo es Kundalini yoga. No todo es cultura fitness. No todo es inmunocal, ¿sí? No, no todo es Bio 4. No, no todo es alimentación alcalina. No todo es veganismo. No todo es mindfulness. Necesitamos también reparar ciertas cosas y esas carencias relacionales están instaladas como un software maligno dentro de tu cerebro. Entonces, para muchas personas es importante acudir a un servicio terapéutico profesional, pero ya sabiendo cuál es la carencia que vengo arrastrando. Ahora, si quieres escribir cuál es la carencia, ánimo, ¿sí? Al menos toma la nota allí en tus libretas. Y hemos terminado con el primer demonio de la felicidad. En la siguiente sesión trabajaremos los dos restantes, ¿eh? Vamos a dejar hasta allí.
Y abro este micrófono para que alguien pueda escribir allí algunas preguntas. Y sigo aquí conectado. Vamos a responder lo que ustedes puedan preguntar. Algo que no quedó muy claro, estoy aquí para ayudarles con todo gusto. Mi padre nunca tuvo tiempo para jugar conmigo, decía Mabel, dice Mabel. Es una carencia. ¿Cómo se siente una niña cuando su papá no tiene tiempo para jugar conmigo? ¿Qué es lo que piensa una infante? Pues piensa, no soy querible, soy rechazable, hice algo que los hizo enfadar. La gente no me va a querer, yo no soy querible, es una carencia. ¿Qué más? Decía que a mí, orfandad también, ¿sí? Es una carencia de la figura paterna y paterna. Si hay alguna pregunta, si esa identifica entonces esa carencia relacional que vienes arrastrando durante toda tu vida y cómo la has estado cubriendo durante tu vida adulta. Es decir, date cuenta qué es lo que has venido buscando a la hora de escoger pareja. Todas las que tuviste. Y por eso te has venido enamorando. Me decía alguien en el centro del país hace tiempo, me decía, yo sé que ando, toda mi vida he sido carente de afecto porque mis papás trabajaban mucho y no me daban atención. Yo sé que carezco de afecto. Yo tengo dinero, tengo una empresa propia, soy empresaria, ya corrí a mi esposo que nunca me dio afecto. Y yo sé que soy tan vulnerable que si un hombre viene a mi vida y me da amor, yo lo mantengo. Imagínate, pongo mi camioneta a su nombre si hace falta. ¿De acuerdo? Y así funciona el cerebro. Uno se enamora, una se enamora sin preguntarle al dueño del cerebro. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, familia? Y terminamos. Seguiremos entonces todos los miércoles a las 7 p.m. Me han recomendado este horario. Ya no 8:30 p.m. para que más personas, sobre todo papás y mamás, puedan dentro de un rato estar más tiempo con sus hijos y todo lo que sigue, ¿no? Que a mí también me toca, ¿no? ¿Alguna pregunta, familia, para terminar? La invitación está para el siguiente miércoles, 7 p.m. Ya no será por mi canal de Facebook, será por Zoom. Usted se va a agregar a ese grupo de Zoom y dejará aquí en mi página el identificador para que se agregue a esa reunión. Y seguiremos con en esa temática del grupo de Doterra, estaremos con la segunda parte de la sanación neuroemocional. ¿De qué manera afectan las carencias que uno tiene hacia los hijos cuando uno ya es padre? ¿Se repite lo mismo? Bien, decimos por allí una máxima en psicología que herimos como fuimos heridos. Por supuesto que esos aprendizajes en la vida adulta, a la hora de ser papás, también se notan, porque si he recibido poco afecto, yo tenderé a ser poco afectuoso. Y eso hay que aprenderlo, decía el maestro Eric Fromm, pues amar se aprende. Y pues entonces tengo que buscar un servicio de ayuda para sensibilizarme y aprender herramientas nuevas para expresar el amor, porque pues en mi infancia no me las enseñaron, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Leticia Mora, por la pregunta. ¿Alguien más? Agradezco vuestra presencia, vuestra compañía hoy. No olvides compartir, invitar a otras personas que puedan acercarse a este servicio de ayuda. Si no hay más preguntas, yo me despido y nos vemos aquí el siguiente miércoles mediante la conferencia de Zoom. En 2 semanas continuaremos con los dos restantes demonios de la felicidad. Ya tienes uno, identifícalo y empieza a trabajar en ello. Recuerda que si usted siente que está perdiendo la batalla contra ese demonio de la felicidad, pues puede acercarse a un servicio de ayuda como este. Muy bien. Entonces, los dejo familia, gracias. Les saluda Gil San López y nos veremos aquí en dos. En
dos miércoles por Facebook y el siguiente miércoles mediante vía Zoom, siempre a partir de ahora 7 p.m. Gracias por compartir este canal y dentro de poco quedará disponible este video para que lo vean de nuevo y puedan compartirlo con más personas. Aquí tenemos un servicio de sanación neuroemocional en la ciudad de Colima, Villa de Álvarez. Y si alguien requiere ayuda individual, me escribe vía inbox. Gracias familia, un saludo, los quiero mucho, un abrazo y que Dios los bendiga. Adiós, adiós.